Y bueno, amigos, el día de hoy me encuentro con un invitado más de lujo aquí en Anto Noticias y Mi Tetero Show. Giuseppe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerte por acá, porque obviamente andas de estreno. Bueno, todavía no, porque ya casi llegué a esta película a los cines, pero ¿cómo estás? ¿Cómo se siente la emoción ya antes de que llegue este estreno de película detrás de ti? Público y me digan qué les parece. Oye, y es que la verdad es de que es una película, ahorita yo estaba viendo el tráiler, que realmente también me levanta las ganas de verla, porque pues ustedes como amigos le ayudan a este personaje a pues darse cuenta que la vida pues es feliz a pesar de lo que pueda pasar en momentos difíciles, ¿no? Sí, claro. Pues mira, nuestra película, Después de ti, justo habla de cosas como la amistad, como el amor, como la confianza, ¿no? Habla de un amor profundo y de un amor sincero, no solo de un amor romántico y de pareja, sino el amor desde el amor por una persona que ya no está, qué se hace con ese amor, el amor entre amigos, el amor de familia, el amor propio, ¿no? Y justo la amistad, cómo nos apoyamos y cómo no estamos capacitados para comunicarnos, cómo no estamos capacitados para decir que necesitamos ayuda, que no le estamos pasando bien, que estamos tristes, todo esto. Y pues justo cómo la importancia de tener una red de seguridad y de tener un apoyo y de tener buenos amigos que te impulsen y te ayuden a salir adelante. ¿Cómo fue para ti ya el tener este personaje en tu vida? ¿Ha cambiado algo después de que conocieras este desarrollo de la película? Pues mira, han cambiado muchas cosas, conocí personas, esta película tuvo un impacto positivo sobre mi vida, me recordó y me reafianzó el profundo valor de la amistad, lo importantes que son mis amigos para mí, y me hizo al mismo tiempo, en un efecto retardado, establecer filtros, ¿no? De repente nos rodeamos de personas que no necesariamente son las mejores personas para nosotros y por costumbre seguimos llevándonos con ellos. Y en algún momento me entre esta película y un mensaje que escuché que decía que las personas que están en nuestra vida tienen que ser personas que sumen. Y Claro. nada, esta película me lo recuerda cada vez más y creo que es un excelente consejo para llevar a nuestra vida, para seguir creciendo siempre. ¿Cómo fue la preparación de ti en esta película? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que pues, fuera el rodaje? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Fue antes de la pandemia, tengo entendido, o no? Sí, todo fue antes de la pandemia. Pues mira, fue muy abrupto, porque yo me incorporé al rodaje ya iniciado, ellos ya habían empezado a rodar, y yo entré y yo tuve 2 días entre para preparar mi personaje y limpiar mi vida y mi agenda, porque pues tenía cosas que hacer, esto me llegó de imprevisto, o sea, me llegó así de un lugar que pues, yo no contaba con este proyecto, y tuve un par de días literal para prepararla. Y pues nada, aproveché el tiempo que tenía y utilicé recursos que me enseñaron en la escuela. Es que se está súper bien y de hecho también te hemos visto en otras producciones como también Cindy la Regia y que dices, ok, estás llegando con todo al cine mexicano. ¿Qué te gustaría hacer en este año con nuevos proyectos? ¿Qué es lo que se viene? Pues mira, más adelante estrenaremos otra película donde hice una participación especial para Netflix. Y pues nada, la realidad es que planear en pandemia no es lo mejor que puedes hacer. El año pasado yo tenía un par más de películas que iba a hacer, una obra de teatro, pero pues no estaba en los planes, no era como tenía que hacerse y estamos esperando a que se puedan retomar. Y en cuestión de proyectos este año, pues mira, yo estoy escribiendo mis cosas, estoy dedicándome a construir, a crear, a trabajar en mí como persona, en trabajar en mí como actor. Y si llega un proyecto que me prenda el alma y que la persona que me lo ofrezca se muera de ganas de que yo esté en su proyecto, pues ese proyecto se hará. Pero hasta ahora, estamos esperando a retomar los proyectos que se pararon por esta pandemia. Seguramente ahora bueno, que salga esta película, llegarán muchos más proyectos a ti. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué sientes también de que esta película llegue en un periodo de pandemia que quizás pues, la gente no pueda ir? ¿Cómo la invitarías tú a que fuera a ver la película?
Pues mira, yo creo que una de las cosas que más necesitamos en esta pandemia es distraernos. Y me parece que el cine siempre ha sido un refugio para para muchos humanos. No sé si para todos, pero por ejemplo, para mí sí. Y el cine nos abstrae de la realidad, el cine nos hace transportarnos a otro lugar. Y creo que no sucede la misma magia cuando no la vemos. O sea, es mucho más potente cuando lo vemos en un complejo cinematográfico, ¿no? Que cuando lo vemos en nuestra casa. Porque nos abstrae, porque tenemos que estar ahí, porque estamos presentes. Y es muy raro en la vida que estemos presentes. Y el cine nos regala eso. Y también nos regala que cuando termines y vamos con nuestros amigos, o solos, o acompañados, o con la pareja, o con la familia, nos da un momento de reflexión. O de plano, si la película consideramos que es muy mala, pues la reflexión es ya no hay que volver a ver esas películas, ¿no? Pero siempre nos da un momento de reflexión y siempre permea hacia otro lugar. Y me parece que esa es la potencia del cine. Y creo que a pesar de que pues comprendo que para los productores y para los exhibidores y para los distribuidores no es el mejor momento para poner una película, me parece que tal vez para el mundo sí lo es. Me parece que las personas que van a atender al cine van a escuchar con mucho más atención y lo van a hacer porque extrañan ese espacio. Entonces, esta película se le va a presentar a las personas que quieren muchísimo al cine y eso se me hace muy, muy bonito. Realmente sí, bien, ahorita que lo dices, no lo pudiste decir mejor porque obviamente cuando vas al cine, pues te adentras a la película, te sientes parte del personaje y eso es parte también de una muy buena película que incluso yo te digo, viendo el tráiler, decía, ok, pues sí la tengo que ir a ver, ¿no? Tengo que estar ahí. Y ahora que, bueno, se estrena para este 12 de marzo, pues ya tener apartado el dinero a las palomitas con la persona que quieres ir. ¿Con qué persona recomendarías ir a ver esta película? Pues mira, la verdad es que la película trata muchos temas, pero si yo fuera con alguien, pues con alguien que quiera, la neta, la iría a ver con alguien que quiera, fuera de que sea mi novia o mi esposa o la que me gusta o mi amigo o mi hermano o mi papá o conmigo, la iría a ver con alguien que quiera, alguien con quien me gustaría, celebrar la vida y celebrar el amor. Oye, y es que justamente aquí la gente en redes sociales nos está preguntando, por ejemplo, Mauricio Santillán, le mandamos un saludo. Dice, ¿cómo ha cambiado la actuación ahora con la pandemia? ¿Ha sido distinta? Pues mira, no sé si la actuación con la pandemia ha cambiado, pero los procesos en los que se crea sí. Yo tuve la oportunidad de, la extrañísima oportunidad de, empecé una película antes de la pandemia, se paró y la continué ya como por noviembre, diciembre, creo. Y es una cosa extraña, es muy, 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 muy extraña, sobre todo para actores como yo, porque yo soy un actor que me gusta mucho sentir a mis Actuar. compañeros, me gusta mucho lo que ellos traen, me gusta aportar con lo que siento en ese momento, me gusta leer a mis compañeros, me gusta escuchar su voz, me gusta trabajar, ¿no? Me gusta palpar, me gusta tener confianza. Y pues no nos lo permite la pandemia, ¿no? O sea, es actuar, incluso los ensayos, ¿no? Es ensayar con tapabocas y una Sí, careta. claro. No es Y la eso misma es, sensación. no puedo registrar los niveles de mi voz, no puedo registrar el nivel de voz de mi compañero, no sé en qué tono tengo que hablar, no sé, no, es muy complicado, ¿no? Afortunadamente yo tuve la capacidad de tener un director tremendamente sensible en este proyecto que hice durante la pandemia, que es Marcos Bucay, y tuvo la sensibilidad y la inteligencia de hacer una película, de poner toda su disposición y la disposición del set a favor de los actores, porque comprendía que eran los que más trabajo les iba a costar esta nueva normalidad. Entonces, no es mi cosa favorita, la verdad, en lo más mínimo, pero pues se puede. Pero yo creo que justamente ahora con todo esto, o sea, con este tipo de, pues, de normas y de, pues, conflictos que tienes en este momento, eso ya en un futuro lo vas a aplicar en la actuación y pues obviamente vamos a ver una madurez todavía mayor en tus papeles, ¿no? Y yo creo que es un momento muy complicado para el mundo y muy complicado para muchas cosas, pero yo creo que si te pones a pensarlo, es un gran momento, es un momento muy prometedor para el arte, porque los artistas están encerrados en sus casas creando, ¿no? Y si tú te das cuenta y te fijas en los países que tienen artistas extraordinarios, ¿no? Como Inglaterra o como Francia, Gracias, o que son Italia. lugares donde hace mucho frío y la gente se tiene que guardar en sus casas
para crear. Lo mismo pasa en Nueva York y creo que eso es algo que lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Los artistas nos estamos guardando en nuestras casas y estamos habitándonos a nosotros mismos, conociéndonos mejor, depurando nuestras voces y creando, idealmente no por la necesidad de dinero, sino creando por decir algo, porque tienes algo que decir. Y eso creo que no solo a mi actuación, sino a la identidad de nuestro país. A la identidad artística de nuestro país le va a sumar un montón. Realmente comparto tu punto de vista. Josep, me gustaría que invitaras a toda la gente a que no se perdiera de esta película, que obviamente les digas qué día y pues toda la invitación. ¿Te parece perfecto? Seguro, seguro que sí. Venga. Los quiero invitar a todos, por favor, a que no se pierdan nuestra película Después de ti. Se estrena el 12 de marzo en salas de cine. Pueden ir haciendo su plan desde ahorita, para que no digan que no les di tiempo suficiente. Ahí pueden ver nuestra película, ahí salgo yo y pues cualquier cosa que necesiten, ahí mis redes sociales es mi nombre, Giuseppe Gamba y bajo, y ahí los voy a tener al tanto de cualquier novedad de mi vida o de mi carrera o de lo que necesiten saber. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta entrevista, por darnos a conocer un poco más de toda tu carrera y pues obviamente que no se pierdan esta película. Gracias a ti, hermano. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Anton Noticias y Mitotero Show.